Muy buenos días con todos. Empezamos otra jornada más. Que Dios y la Virgen me los ilumine. Recuerden, caminar con Dios siempre trae un buen resultado. La sanación, la curación, abrir caminos, la esperanza. Una familia bien constituida, una familia con amor, sentimientos, con respeto. Pero si eliges el camino del mal, eliges el camino de los amarres, la brujería, el satanismo, siempre matrimonios oscuros, con pleitos, con problemas y muchas veces muerto uno de los dos. Así que espero pienses bien en dónde quieres ubicarte, con el maligno o con Dios. Esto es sufrimientos, dinero, de repente puede hacer que tengas mucho, pero siempre sola, solo, sin poder disfrutarlo, mientras que otros tendrán no mucho, pero siempre unidos y con mucho respeto. Así que aprende bien a diferenciar lo que realmente vale en esta vida. Vamos rápidamente con el horóscopo y un abrazo, mil bendiciones a todos los que cumplan años hoy. Que Dios y la Virgen me los ilumine para que se abran caminos para ustedes. No se olviden de pedir sus deseos, sus velitas, así que con cariño, siempre con Dios al lado. Vamos con Aries, el 2 de oros marca mucho la economía para Aries, pero acá marca una suma sacerdotisa. No sé si esta persona es buena o mala. Vamos a ver primero aquí que sale acá. El 4 de oros, 2 de oros, empresa, negocio. Tú de repente estás creando algún tipo de proyecto, pues parece que va a crecer bastante, vas a tener una proposición. Alguien se va, alguien se quita, una suma sacerdotisa. Aquí te podría decir que la suerte va a mejorar bastante, pero también ha habido bastante brujería en el entorno donde no te han dejado crecer. Pero ya parece que tu enemigo se rinde o parece que le chocó lo último que te pudo hacer. Aquí tu empresa va a mejorar, tus hijos también están junto a ti. Un día donde Aries, 18 de abril, veo que te liberas de repente de muchas trampas que por ahí parecía que no ibas a poder lograrlo. Pero se abre totalmente un camino de viajes, cambios y sobre todo protección divina. No es un mal día. Así que, por favor, cámbiame de cara, que pareces un pollo mosquillento a punto de estirar la pata. Así que alégrame, porque malestares tenemos todos. Aquí no le duele la panza, la columna, de repente está lleno de estrés, te duele el cuello por las contracturas. Entonces, todos padecemos de eso. Así que, tranquilidad. Niños, vamos con los amigos de Tauro. Tauro, salen los oros. Sale el 5 de copas, reuniones importantes que vienen para Tauro en la tarde. Sobre todo, te puedo decir que van a cerrar algún tipo de evento. Ten cuidado con la delincuencia pasada a las 3 de la tarde, porque mira, alguien chismea, alguien pasa la voz, algún traidor dentro de tu grupo laboral, pero acá hay algo malo. Y acá, mira, las copas hablan de gente conocida y muy cercana en la que tú quieres y confías. A veces el enemigo, el asesino, puede ir hasta tu velorio sentado, como acompañando y llorando. Es el que más llora muchas veces. Y lo hemos visto en películas, lo hemos visto en la vida real. Así que cuidado en quienes confías, porque yo veo una reunión, no sé si laboral o amical o matrimonio o lo que sea, pero hoy día ten cuidado con la gente que te rodea. Ay, vamos a comer un salguito aquí a la vuelta y de repente no regreses. El 6 de basto indica cuando se acerca con las espadas ensañamiento o mucha envidia de tus adversarios hacia ti, de repente por la familia o por la economía que tienes. Cuidado, Tauro. Vamos con Géminis. Géminis, sale el 5 de bastos. Cuidado con tu ceguera, con tu terquedad, con tu obstinamiento, porque veo que por ahí hay algo que no me gusta. Cuando sale el 4 de bastos, bastos y bastos, pasión, celos, un poco de ira, de cólera, de repente algún disgusto que te pueda llevar a hacer alguna locura. Aquí hay una mujer, pero quiero ver si es buena o mala. Acá, si le das espalda a Géminis, mira, los que nacieron en los 10 últimos días de Géminis le dan la espalda a todo esto de locuras, arrebatos o de repente por ahí malas decisiones. No te dejes guiar por el odio, por los celos ni por el rencor, que es lo que quiere tu enemigo que tú caigas. Aquí es que miras al sentimiento, a la paz, a la unión. Y acá la última carta, tienes una persona, una sota de bastos, de tez trigueña clara o clara, que mira con cariño hacia ti. De repente alguien te va a invitar a salir, de repente por ahí alguien te va a traer una buena noticia, pero al menos pareciera
que tienes gente que te ama y que te respeta. Así que vamos con fuerza, nativo de Géminis. Cuidado entonces los del primer y segundo decanato de Géminis. Vamos con Cáncer, el arcano mayor de la fuerza. Salen las copas, muy buenas cartas, porque indica que vas a ir controlando todo alrededor tuyo y sobre todo tu salud se ha restablecido después de algunos eventos o algunos sustos por ahí que pasaste. Cuando sale esta carta quiere decir que antes que te dominaban, ahora tú vas a dominar y como que todo se tranquiliza en casa. Ten cuidado en la noche, porque esto ya marca delincuencia, amenazas o gente que quiere hacerte algún tipo de maldad. Y es hacia tu casa o hacia tu negocio. De repente alguien te quiere robar tus ganancias el día de hoy. Cuidado también con disgustos. El as de copas también representa el amor. Pleitos en el lado sentimental para Cáncer. Mucho cuidado. Elige bien antes de convivir con alguien. Elige bien. Ahora sí los dejo. Ya regreso con Leo, Virgo, Libra y Escorpio. ¿Quieres un descuentito? Hoy día estoy de descuentos para los amigos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer por su cumpleaños. Así que este signo tienes el 35% de descuento en lectura de tarot, 15% en baños de florecimiento y mucho más. Perfumes de varón, tengo perfumes para mujeres, así que aprovecha el 15% menos en perfumes. Ahora sí los dejo, cuídense mucho. Chao.